Ey, ven acá. Date rápido. ¿Qué? ¿Qué fue? Que la relación de nosotros no está funcionando. Yo no quiero estar en esta relación, yo quiero que terminemos. ¿Así? ¿Así nada más? Ya, terminemos, porque es que no nos estamos entendiendo. Nosotros lo que vamos es peleando y con tú con una celadera y diablo. Pero se supone que no cele porque no le interesa a la otra persona. Entonces, que yo sepa, yo pienso que la relación iba bien, que lo que pasa. ¿Por qué que no vamos a dejar así por así? No, ¿qué es lo que pasa? Pero tú anoche me tuviste todo lo que tú me dijiste. Bueno, yo te voy a decir la verdad también. Yo no me sentía muy conforme contigo, que nada más no eres tú. Yo soy una muchacha que no me veo mal. Yo soy una muchacha que me veo, mira. Y cualquier hombre, nada más no eres tú. Tú eres el hombre que yo quiera, me puedo dar. Pues ya, pues búscase al hombre que usted quiera. No espero que... Busca el hombre que yo quiera. No me vuelva a llamar y de ahora tú para. Tampoco me gusta. Basura. Loca, tú no sabes lo que me ha acabado de pasar a mí. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No, yo te voy a decir en persona, lo mejor que me pudo pasar fue eso a mí. ¿Te sacaste un palé? ¿Tú estás loca, muchacha? Pues dime. No, no, tranquila, te digo ahora. Yo voy a llegar ya a tu casa para decirte. Pues está bien, yo te voy a esperar aquí. Tato. ¿Qué fue? ¿Por qué tú estás viendo la foto de Grimalden? Terminé con ella, viejo. Ah, pues si tú te metes con ella la foto de botarla, entonces no sale otra vez ahí mismo. Te molesta, viejo, la foto, déjala ahí. No, pero que usted, ya, si tú dejas la... de que botar todo lo que tú dejas a una gente. Yo la saco cuando pueda, la boto y ya. Se dejaste de ella, viejo, yo no creo eso. Ustedes están juntos, ustedes otra vez. Yo no voy a querer dejar a ella, ¿no? Mi hermano, cuando yo decido botar a una gente, ya es para salir de ella, no juego con una tipa. Bueno, yo espero que sea Dios, que sea de verdad esta vez. Por fin que ustedes se dejen, porque ustedes tienen que saber como 15 veces y vuelven y otra vez vuelven. Ya, viejo, soy para allá afuera, tú lo que tienes la boca chico. Cuidado, si te jodas, viejo, ¿oíste? Para ir a fregarte con un pailazo. Si tú crees que yo voto a una gente, puedo volver con ella, tú estás loco, viejo. No vuelvo más con una tipa. Dime, linda. No, pero ¿qué? Espera, que... Oye, me ven. ¿Qué pasa? Cuéntame. Lo boté. Ay, ¿en medio tuyo? Lo boté. ¿Y por qué lo...? Claro. Es que yo no puedo estar con un hombre así. Yo tengo que estar con una gente que está a mi nivel. Yo no puedo estar con una gente así. Casaré tanto, que cele tanto. No, mi amor. Lo boté. Lo boté botado. Que no es que dique. Y olvídate. Que yo soy una mujer que no se ve más, yo me puedo levantar el hombre que yo quiera. Claro, ¿a quién tú quieres? Lo puedo superar ahora, sí, porque ahora. Yo te voy a mentir, claro que sí, duele. Pero eso pasa. Yo voto así, mi amor. Claro, ahora te busco uno. Y estoy feliz. Hasta que vi. Y hoy me voy de disco, mi amor. Voy a testeo esta noche. Claro. No puedo estar chochando, porque cuando tú estás chocha, tú estás dando asco, pero como. Yo soy yo lo he vivido así. Está potente, mi amor, déjame decirte. Y no va más nunca vuelvo. ¿Que tú nunca vuelves con ella? No, no vuelvo más nunca, júralo. Me llamo Crimalita y Rosario, coño. Y aquí estamos hoy. A 14. Ah, tú decidí, no vida, Ah, pero tú me quedas relajando, decidí a que estoy. No vuelvo más nunca con ese hombre. Que me muera yo, que me traga la tierra y me caiga un rayo, que me muera yo, que no me voy a coger desgraciado, maldito, saludo. Me morita que voy a ir al salón. Voy a ver. ¿Qué es lo que hay, Neudi? ¿Qué pasó? Randy está allá en la casa para que me arregle el abanico. Bueno, para que el abanico está, tú tienes que esperar, porque está el tipo está en amor y depresivo y en la casa porque le gustó la mujer y está depresivo allá, yo no sé. Pero una mujer está así ahí. Sí. Uno le para y lo arregla. Bueno, a ver si la brega con eso. Hola, vecino.
Dígamelo. Pongan un panecito ahí, póngame 0629. Con lo sacamos, vecino. Vecino, puta. Ay, vecino, eso es lo feliz que yo estoy. Vecino, tú no sabes que yo boté al aquerosito ese del esposo mío. ¿Que lo botaste? Ay, o terminaron los dos juntos. No lo boté, pues. Coño. ¿Tú lo botaste? Uh-huh. Eso es lo boté botado, vecino. Yo estoy diciendo. Ustedes se han botado más de 5 veces, güey. Esta es la última. Usted tú vas a volver con él. Yo esta es la viendo. Última. Que reprenda a Dios y te vuelva, y te vuelva la boca gusano. Y no voy a jugar nada ya. Porque chico. ¡Randy! ¡Randy! ¡Oye! ¿Dónde estás metido, mi niño? ¿Qué pasó? Dime ahí, papá. ¿Qué fue? La abanico, que no me gire, papi, y yo vine a donde el que sabe. Bueno, viejo, yo te lo arreglo, pero no ahora, porque ahora mismo no te han arreglado, Nico. ¿Qué es lo que pasa? Ahí me dijo el hermano tuyo que tú estás como deprimido. Te voy a dar a los viejos. ¿Deprimido de que tú estás loco, viejo? Sí, te votan. Te votan. Que me votan, que yo voté, viejo. ¿Estás seguro? Salí de ella, mi hermano, lo voté a la novia y ya. ¿Está bien? Pongo el abanico, yo lo arreglo de nuevo. ¿Para que tú juegues con ella? ¿Que yo juego con quién, viejo? Con ella. Oye, si me ve con ella, te lo arreglo gratis el abanico y te compro un aire acondicionado, güey. Pendejo. Está loco, pero tú crees que después yo salgo de la gente y que voy a ver con ella. ¿Te lo qué, manito? ¿Qué lo qué? Dime. Dime, ¿y tú para acá? Aquí. Me dejé de aquel desgraciado. ¿De cuál? El marido mío. ¿De grande? ¿Y cómo que de cuál? ¿De grande te da? ¿De quién más? Ah, él me promete unos tenis, vieja. Yo no sé, tiene que buscar mejor tenis. ¿Cómo que te promete unos tenis? Sí, me promete unos tenis. Sí. Pues si te promete esos tenis, tienes que dártelo. Claro. Déjame buscártelo. No somos locos. Tienes que dártelo porque las cosas no se ofrecen si no se va a dar. ¿Me buscan entonces? Claro. ¡Buenas, buenas! ¿Qué pasó? Pasa, pasa. Buenas. ¿Qué pasó? ¿Cómo te ves tu vida de soltero? A mí me va súper bien. Tranquilo. Mira. A mí me va excelente, pues si acaso, pues si la pregunta. Pues si quieres saber de lo mejor. Sí, sí, dime, ¿qué me va a decir? Uno tenía que tú le tenías al hermano mío, que vine a buscarlo, porque si tú le ofreciste algo, tiene que dárselo. Claro. Yo se lo voy a dar cuando yo pueda, cuando yo lo busque a mi primo mío, yo lo doy. Oye, ¿y cómo que tú ofreces vainas sin entender? Bueno, lo mandaron de Nueva York y yo se lo dije arriba. Tú nunca vas a dejar de ser un miserable. Tú nunca vas a cambiar. Por eso es que yo no puedo. Lo que hay cambio cada uno. Yo se lo aprendí a lo tuyo, fue. Mira, pero tú nunca vas a conseguir una mujer como yo. Never in tu vida. Ni tú un hombre como yo. Yo no soy una de mejores. ¿Cómo no? Ay, qué calor. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te vas a ir? Porque tú no me estabas en con los tenis. Sí, pero necesito los tenis. Oye, me voy a ir sin él. El hermano mío no está esperando. Pero yo te dije a ti. El hermano mío no está esperando. Pero yo te dije que te andas un primo mío. Búscale cualquiera que tú tengas por ahí. Ya, a ver, si tú te vas y vete. ¿Será esto? Güey, viejo, está buscando Franklin. Para un abanico. ¿Qué pasó, ahí, pero ahí el abanico es. Pero acá, ustedes supuestamente que no se habían dejado. Yo vine a buscar. Nosotros una terminamos. Cosa, grabándome, un problema. Estamos hablando algo, va a salir para afuera. Preguntando, pero que ustedes que se dejan, dije, exactamente. Salir para afuera, viejo. Pero, bájame la manico. Salir para afuera, viejo. Pues nada, nos vemos, que tú y yo no tenemos nada que hablar. Que no tenemos nada que hablar. No somos tanta gente, yo se lo dije, que si han terminado, que aquí no venga. Pero como para nada. Están juntos ahí otra vez. Me voy a decirle mondonguito para ahorita, para los duites. Está bien, yo voy para allá un rato. Los cuartos santísimos. Ahora moriste. Rato.
ay, tan feliz de la risa, te voy bien de nuevo, te aprendí que me has dejado, dije. Viejo, pero no se mete en mi vida, viejo. Yo no meto en su vida, compadre, porque usted dice que... Tú siempre dices que vas a dejar la droga y siempre digo usar droga. Eso es diferente, viejo. Eso es diferente a lo que tú estás haciendo con esa mujer, que se lo dejan. Güey, nunca.